continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Cuando quieras, Moncho. Buenas noches. Bueno, pues, como podéis imaginar, muy contento por la victoria, como colofón a quizás la que ha sido la semana más dura de todo el año, porque entre las gripes de los hermanos Scrap, que no les permitió entrenar en algunas sesiones de la semana, que estuvieron en cama con fiebre, enfermos, la lesión de David Walker en su planta del pie, la de Dragan, la ya conocida de Leo y la baja de Marcus, ha sido una semana muy complicada en el aspecto de lesiones, de problemas, de enfermedades. Y hemos tenido un colofón fantástico con la victoria, poniendo en valor lo que es un equipo, ¿no? Todos los miembros de un equipo se unen ante las bajas, los problemas, los inconvenientes, y creo que baloncestísticamente hemos tenido mucha fe todo el partido, hemos peleado muchísimo, y se ve reflejado, yo creo que se ha visto reflejado en las batallas, en los rebotes, en la lucha, en gastar las faltas, en estar cerca uno de otro cuando las cosas iban mal. Yo creo que hemos hecho un gran partido en ese aspecto, y es lo que pondría más en valor, al margen del baloncesto necesario para poderle ganar a un equipo como el Barça, pondría el acento en el ejemplo de profesionalidad y equipo con mayúsculas que ha dado hoy la plantilla de Obradoiro. ¿Preguntas? Lleva usted, Moncho, muchos años en el banquillo del Barça, ha habido grandes victorias aquí, también algunas contra el Barça. Por todas esas bajas, condicionantes, etcétera, ¿es una de las victorias más meritorias de usted contra el Barça? Pues yo creo que es, bueno, sí, posiblemente, ¿no? Y posiblemente porque teníamos muchos hándicaps a priori, ¿no? Cuando ya de por sí te enfrentas al Barça. Lo que pasa es que lo maravilloso de la Liga Endesa es esto, ¿no? Que todos los equipos son equipos de gran nivel, todo el mundo le puede ganar a cualquiera. Y eso es lo que hace que cuando presumimos de Liga, ¿no? De una Superliga, es por esto, ¿no? Y lo que estoy es muy contento por lo que decía antes, voy a redundar, pero es que cuando hay tantos problemas, pues a veces los equipos hacen esto, ¿no? Son capaces de unirse todavía más, tener fe y creer, sabiendo la dificultad. Y por eso sí que quizás sea una de las más meritorias, como tú dices, y por eso mi alegría es mayúscula. ¿Tienes la sensación de que esa fe se demostró, por ejemplo, en la capacidad que tuviste de reaccionar ante un parcial de 8 arriba al Barça, ese parcial prácticamente final de 0-6, y sobre todo también en el rebote de las segundas opciones? Sí, yo creo que en la primera parte defensivamente pudimos haberlo hecho un poquito mejor en temas de rebote, como bien dices, o algunas acciones de uno contra uno, pero creo que en la segunda parte ahí estuvimos fantásticos, ¿no? Muy, 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 muy bien en el tema del rebote. Y luego otro hándicap que nos venía haciendo mucho daño a lo largo de la temporada, que son las pérdidas, ¿no? Cuando pierdes 6 balones nada más contra un equipo como este, pues lógicamente las posibilidades de ganar se disparan, ¿no? Porque las pérdidas que tuvimos te las penalizan con canastas, con mates, con bandejas, y 6 pérdidas, bueno, pues lo firmaría para toda la temporada, claro. ¿Cómo valoras el redebut de Cassius? Pues bien, muy bien, porque creo que hay que felicitarle a él, sobre todo, porque ha puesto mucho de su parte para integrarse lo más rápido posible. Ya sabíamos de la inteligencia técnica y táctica de Cass, y que lo iba a poner, que iba a poner todo de su mano para hacerlo. Y yo creo que en ese aspecto era más casi como si volviera de una lesión que si volviera a estar muchos meses fuera, ¿no? Y se ha integrado, ha trabajado durísimo toda la semana, no solo en la pista, sino con los entrenadores ayudantes, para involucrarse lo más rápido posible dentro del equipo. Y bueno, pues el resultado está ahí, porque en ningún momento se ha equivocado en situaciones que tuvieran que ver con la concentración o aquello que teníamos que hacer. No siempre hay jugadores como Guerrero, que a mí me gusta mucho, ¿no? O Lázaro o Muñoz, que no tienen mucha oportunidad porque tienen otra gente por delante de jugar bien. Entonces, hoy lo tuvieron y demostraron lo buenos que son. ¿Va a significar eso? O sea, de cara al futuro, ¿no? Pues las plantillas se construyen, y lo hablamos siempre, precisamente por esto, para hacer frente a los inconvenientes que te puedas encontrar a lo largo del año. Todos los jugadores que forman parte de la plantilla del Obradoiro tienen, por supuesto, por supuestísimo, calidad para jugar en la Liga Endesa, ¿no? Y muchas veces, cuando hablamos a principio de temporada de la polivalencia, jugadores que puedan actuar en diferentes puestos, pues hablamos de esto, ¿no? Y lo bueno de tener una plantilla con jugadores buenos es que cuando faltan unos, que hoy faltaban muchos, pues son capaces de redoblarse, ¿no?
Hablas de jugadores que algunos se llevan aquí mucho tiempo y que bueno, prácticamente han jugado en todas las posiciones que se puede jugar al básquet, y ellos saben por qué están aquí y para qué están, ¿no? Y hoy han aprovechado los minutos y la línea va a ser la misma, ¿no? Aquí dentro del equipo está la competencia por jugar y para una competencia que te retroalimenta, ¿no? Porque si te exigen ser mejor, pues lo que haces es mejorar, ¿no? Y en ese aspecto, pues cuando vengan los compañeros, pues seguirán jugando aquellos que estemos oportuno. Quiero decir que dos partidos seguidos ganando, con ausencias, esto se sube, a lo mejor después de tantos partidos perdidos, de la dinámica aquella, ¿sabes? Sí, si te fijas, cambiamos los comentarios y desde el punto de vista baloncestístico, siempre os lo digo, hoy hemos ganado por 2, el otro día hemos ganado por 4, me parece, y hemos perdido con Unicaja por 1 punto y con Valencia en la prórroga, ¿no? La diferencia entre ganar y perder en la Liga Endesa siempre es muy corta, pero lógicamente la percepción entre que estés 1 punto arriba y 1 abajo es muy grande, porque ganas o pierdes, pero desde el punto de vista del básquet no es tan grande, ¿no? Porque realmente es un detalle que hace que la victoria caiga de un lado o del otro. Si mal no recuerdo, en la última rueda de prensa, aquí como local fue contra Málaga, no me equivoco, y os dije que estaba contento con todo menos con el resultado, porque había sido un punto de diferencia, ¿no? Entonces ahora ganar por 2 te hace verlo todo diferente. Si hubiéramos perdido por 1, el mérito baloncestístico no habría cambiado, pero sí cambia mucho la percepción. ¿Más preguntas? Finalizamos rueda de prensa. Gracias.